Hola mis amigas, ¿cómo están? Buenos días, quizá para los que miran a primera hora, muy buenas tardes o quizá muy buenas noches. ¿Quién les habla? Una amiga más para ustedes, Sharmila. Y el día de hoy le estamos presentando un nuevo proyecto. Ya lo están viendo, es un lindo vestido. También es Halloween, sino que le hemos trabajado con el color morado con negro, vestido tradicional Halloween, y le hemos también adecuado el sombrerito de Halloween, ¿sí? Vestido y sombrero de Halloween en un solo tutorial. Este video ya que hemos trabajado es de un vestido ya más voluminoso, más pomposo. El vestido anterior que les presenté era más pegado, pero les indiqué cómo hacerlo con más volumen, así que me pidieron que haga un vestido con más volumen para esta temporada de Halloween y lo realicé. Me quedó precioso, me quedó hermoso. No le hemos puesto ningún tipo de detalle, súper sencillo, pero quedó muy, muy lindo. Ahí lo están viendo ustedes, mis bellas amigas. Miren, este es el sombrerito, precioso, y este es el vestido, muy hermoso. Muy, muy hermoso, trabajado, muy lindo. Aquí hemos trabajado este vestido con una base. Abajo lo hemos puesto una base para que pueda así tener el vestido el volumen que deseamos, ¿sí? Y nos quedó bellísimo. Bien, amigas lindas, les invito entonces ya a ver el paso a paso de este hermoso vestido Halloween y sombrero Halloween para nuestra muñequita en tejido crochet, trabajado con dos colores, el color lila y el color negro. Vamos, amigas lindas, a ver el paso a paso. Bien, amigas, entonces vamos a trabajar este lindo vestido que ustedes han visto. Otro modelo más, otro vestido más para nuestra muñequita modelo Halloween, ¿sí? Con estos colores, con el color lila, porque también he visto que hay también con este color. Así que lo voy a realizar. Este color lila y matizado con el color negro son los colores que voy a trabajar el día de hoy, la vestimenta para nuestra muñequita. Siempre recomiendo trabajar con hilos delgados, ¿sí? Siempre para poder realizar bien los puntos, hilos delgados a nuestro vestido. Y de acuerdo siempre al grosor del hilo, trabajamos siempre el ganchillo. Hay amigas que me dicen que yo, bueno, trabajo con 25 puntos más 3, ¿cierto? A veces me dicen que esa cantidad de puntos no, es muy, muy poco. A veces quieren más o a veces quieren menos. Reinas hermosas, lo importante es que les doy el paso a paso de cómo realizarlo y ustedes ya los puntos lo acondicionan. No hay ningún problema, no se hagan problemas, mis amores, ¿sí? Lo importante es darles el paso a paso. Yo trabajo con 26 puntos, puede que a ustedes les salga con 20, no hay ningún problema. Ahí nomás lo condicionan el punto y conforme yo voy aumentando, ustedes también igual van aumentando, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar ya. También una tijera necesario para nuestro vestido. Vamos a empezar con el color lila, ¿ya? Vamos a sacar un poco de hilo para iniciar nuestro trabajo. Entonces estamos acá y empezamos el vestido. Voy a iniciarlo como siempre de la cintura hacia arriba, ya, y luego ya en la cintura hacia abajo. Estoy con un punto de inicio y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cadenitas, ¿ya? Y aquí adicionales yo realizo 1, 2 y 3. Y luego paso en la cuarta cadena y le doy un punto alto o también llamado punto vareta, ¿ya? Con cualquiera de los dos nombres se le conoce a este punto, punto alto o punto vareta. Bien, mis amores, entonces vamos a trabajar así toda esta primera fila, mis 26 puntos, porque ya sabemos que tenemos 3 cadenas adicionales. Termino esta primera fila de lo mismo trabajo, fila 2 y fila 3, ¿ya? Bien, entonces lo terminamos. Bien, estamos acá ya, miren. Hemos trabajado hasta la fila 3, como les indicamos a ustedes, ¿sí? 26 puntos iniciamos y hasta la fila 3 también tengo 26 puntos. Ahora yo acá he separado con hilo de otro color. A mi derecha 9,
a mi izquierda 9 y en la parte del medio 8 puntos. ¿Para qué separado? Porque en la parte del centro voy a hacer aumentos para así formar el busto de nuestra muñequita. Y en los costados, tanto mi derecha como en la izquierda, se van a trabajar igual los puntos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Trabajo 3 cadenas, volteo el tejido y sigo trabajando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos varetas. Comunicamos los 9 primeros y los 9 últimos se trabajan iguales. Ahora acá en el centro es donde nosotros vamos a aumentar. Empiezo con el primer punto y trabajo un punto vareta, un aumento. Punto 2, un punto vareta, 2 aumentos, 1 y 2. El punto 3, un punto vareta, un aumento. Punto 4, un punto vareta. El punto 5, un punto vareta. El punto 6, un punto vareta, un aumento. El punto 7, un punto vareta, 2 aumentos, 1 y 2. En el punto 8, una vareta, un aumento. Aquí tengo los 8 puntos de la parte del centro donde he aumentado. Entonces nosotros así vamos a trabajar. Igual, acá trabajo mis 9 puntos como he trabajado acá. Una vez que termino, subo 3 cadenitas, volteo mi tejido y sigo trabajando hasta antes del aumento. Hasta ahí avanzamos. Así ya hemos avanzado y estamos aquí ahora en la fila 5. Ya hemos hecho los 9 puntos y ahora en esta fila 5 nosotros vamos a disminuir, ya que en la fila 4 aumenté. Entonces empiezo con el primer punto para disminuir. En el primer punto son 2 puntos medias varetas. Ahí disminuyo. En el punto 2 son 3 puntos medias varetas, las que voy a disminuir 3 en 1. Ahí están y lo disminuyo. En el punto 3, a ver, en el punto 3 son 2 puntos los que voy a disminuir. Punto 4, hago solamente un punto vareta. Punto 5, un punto vareta. En el punto 6 son 2 puntos medias varetas. Disminuyo. En el punto 7 son 3 puntos medias varetas. 1, 2 y 3. Disminuyo. Y en el punto 8 son 2 puntos medias varetas. Y ahora finalizamos los 9 puntos. Y aquí ya terminamos así entonces la fila 5 y seguimos. Vamos a trabajar ahora nuestra fila número 6. Empezamos. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a voltear mi tejido y voy a trabajar. Aquí trabajo el punto 2, 3, 4, 5. 5 puntos varetas. Y ahora que voy a separar con 1, con 2, 3, 4 y 5. Y voy a ir acá, miren, hice mi unión en un punto antes. Sí, entonces contamos de acá. 1, 2, 3. Aquí en el cuarto, en este, ahí trabajo un punto vareta. Sí, miren, 1, 2, 3 en el cuarto. Ya ahí. Ahora paso al siguiente. Un punto vareta. Siguiente.
hago media vareta, en el siguiente media vareta y uno. Siguiente le hago, a ver, aquí media vareta y siguiente media vareta y uno, ahí, y luego trabajo un punto vareta. Acá todavía me queda, no, todavía me quedan puntos. Ya vamos a trabajar dos puntos, medias varetas más, ¿ya? Entonces acá tengo ya media vareta, otro más, media vareta y uno. Y ahora acá trabajo un punto vareta. ¿Cuántos tengo acá? Tengo dos. Uno y, a ver, y dos puntos varetas. Así. Y ahora realizo uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Aquí empiezo. Y ahí termino. 1, 2, 3, 4 y con este 5. Así. Ahora acá voy a trabajar. En este espacio son puntos vareta, recuerden, punto bajo. Paso al siguiente, punto bajo. En este punto, punto bajo. Ahora en este espacio hacemos dos puntos bajos dentro de cada punto, ¿ya? Y luego acá, también un punto bajo. Entonces así vamos a seguir ya hasta terminar este lado, para luego empezar ya a trabajar hacia abajo. Entonces lo terminamos lo que falta. Bien, miren, acá ya hemos terminado y acá hago un punto deslizado y voy a cortar, ¿ya? Acá cortamos. Para empezar a trabajar el otro lado, ¿ya? El lado de aquí. En este lado vamos a trabajar así porque este es mi lado derecho donde está mi punto, ¿sí? Entonces vamos a trabajar lo mismo que he trabajado en el otro lado, ¿ya? Entonces hago acá un punto de inicio y este es mi lado de acá, este es mi lado derecho de mi vestido. Entonces, también acá trabajo. En este punto, empiezo acá y le doy un punto bajo. Y luego en el centro, dos puntos bajos, que son uno y dos. Y ahora en este punto, un punto bajo. Ya, mis amigas, entonces así vamos a trabajar nuevamente esta filita, ¿ya? Recuerden que son puntos bajos, dos en cada espacio, es lo mismo como hemos trabajado acá. Y entonces lo terminamos hasta llegar aquí. Ya terminamos aquí, entonces ahora acá vamos a trabajar. Ya ahí llegué a este punto, le doy un punto deslizado. Este es mi primer punto. Voy acá al siguiente punto, punto deslizado. Y ahora paso al punto 3, que es este. Y aquí empiezo. Un punto deslizado y empiezo 1, 2, 3. Este llega a ser mi punto vareta. Aquí mismo le hago un punto de aumento. Hago dos cadenas. Aquí mismo en el mismo punto le hago un punto vareta y le hago un segundo punto de vareta. Así, miren. Y ahora voy a pasar al siguiente punto. Al siguiente punto solamente. Si este vestido... Bueno, les comento que en el vestido anterior que hicimos, el vestido Halloween, fue un vestido, como les dije a ustedes, era pegado, que si les expliqué cómo querían hacerlo con más vuelo, bien. Este es un vestido casi similar al anterior, ya, pero este va a tener vuelo, va a tener harto vuelo, ¿sí? Y por eso que estamos haciéndolo de esta manera, ¿ya? Entonces, mis amigas, cada punto lo vamos a trabajar, abanico de dos, ¿ya? Cada punto, así, ¿ya? Dos varetas, dos cadenas y en el mismo punto vamos a trabajar las dos varetitas, ya. Entonces vamos a trabajar esta fila y yo acá, miren, ustedes han visto que he dejado dos puntos igual. Yo voy avanzando y acá al final también voy a dejar este punto y este punto, ya. Entonces, como tengo 26 puntos, nada más voy a trabajar con 22 puntos, ¿sí? Bien, entonces lo avanzamos, ¿ya? Bien, ya terminamos acá, entonces ya está, avanzamos la vuelta. Este ya llega a ser una vuelta, estamos trabajando nuestro vestido. Si ven, de la cintura para abajo. En la parte de arriba después lo vamos a trabajar, ¿ya? Porque va a tocar trabajar con el color negro. Entonces acá lo que voy a hacer es yo unir. Entonces acá donde uno, en la tercera cadenita, estoy uniendo mi vestido.
Bueno, yo cada uno, ya porque mi muñequita acá ya ingresa, ¿sí? Si ustedes en esta primera vuelta que han hecho no ingresar a la muñequita, hacen una segunda vuelta y ahí ya lo van probando para que pueda ingresar, ¿ya? Ahora seguimos. Paso acá al siguiente punto. Me deslizo. Y luego que en el centro ya estoy deslizada en el medio. Y empiezo 1, 2 y 3. Mi primer punto vareta. Sigo trabajando. Vareta 2. Hago 2 cadenas. Y luego hago 2 varetas. Así. Ahora yo acá, miren, en el medio de estos puntos voy a trabajar un punto vareta, ¿sí? Y voy a pasar acá al siguiente y vuelvo a trabajar lo mismo, 2 varetas, 2 cadenas de separación y luego 2 varetas, así. Y acá en el centro, en medio de estos dos puntos, le doy un punto vareta, así. Bien, entonces así ya esta es la vuelta 2 ya de nuestro vestido. Lo estamos terminando. Bien, amigas, terminamos así la vuelta 2 de nuestro vestido. Ahora vamos a trabajar nuestra vuelta 3. Estoy aquí en el medio y trabajo 1, 2 y 3. Ahí. Aquí le doy un punto vareta. Así. Separo con 2 cadenas y trabajo 2 varetas. Ya seguimos el mismo punto igual. Ahora acá tengo un punto vareta, le voy a dar un punto relieve, así, ahí, y trabajo nuevamente en el siguiente espacio. Ya ahí lo hago nuevamente, mis 2 varetas, mis 2 cadenas, mis 2 varetas, y en el siguiente punto, que es este, le doy mi punto relieve. Esto llega a ser la vuelta 3, la que estoy trabajando. Así, ¿ya? Bien, entonces lo terminamos toda la vuelta. Ya terminamos así nuestra vuelta 3. Vamos a trabajar la vuelta 4. Empezamos. Estamos acá ya en el medio deslizadas y trabajamos 3 cadenas, que es la primera vareta. Trabajo una vareta 2 y una vareta 3. Separo con 2 cadenas. Y ahora realizo 3 varetas. Estamos en la vuelta 4 y estamos trabajando ya con 3 varetas. A este punto le voy a dar un punto así, relieve. Y vuelvo a trabajar 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y 3 varetas. Y luego en el siguiente trabajo mi punto relieve. De esa forma. Así. Ya, mis amigas. Bien, entonces vamos a trabajar 3 vueltas con 3 varetas. Así como trabajé 1, 2 y 3 con 2. Ahora voy a trabajar 3 vueltas con 3 varetas. ¿Ya? Iguales. Entonces lo avanzamos. Estamos en la vuelta 4. Sería vuelta 5. Y luego vuelta 6. Hasta la vuelta 6 avanzamos la misma cantidad. Bien, ya hemos avanzado, ahí están viendo nuestro vestido. Y ahora acá, ya hasta aquí hemos avanzado hasta la vuelta 6 con 3. Miren, 1, 2 y 3, 3 puntos vareta, 2 cadenas, 3 puntos vareta, 3 vueltas que hemos hecho. Ahora voy a trabajar, ¿ya? Empezamos. 1, 2, 3, mi primera vareta. Trabajo mi vareta 2, trabajo mi vareta 3 y ahora una vareta más. 4 varetas. Voy a separar con 1, con 2 y con 3. 3 cadenas. ¿Ya? Y vuelvo a trabajar aquí las 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Así. ¿Ya? Y aquí en este punto medio que tenemos, miren, un punto relieve en el medio, por relieve por delante, vamos a trabajarle un punto así,
estamos haciendo con 4, ¿ya? Entonces así volvemos a trabajar. Un punto, 2, 3, 4 varetas. Separo con 1, con 2, con 3 cadenas y vuelvo a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y en este punto hago mi punto relieve. Esta es mi vuelta 7, la que estamos trabajando. Bien, voy a trabajar vuelta 7 y luego trabajo vuelta 8 de la misma forma. ¿Ya? Entonces terminamos 7 y 8. Bien, amigas, ya hemos trabajado así la vuelta 7 y 8. ¿Ya? Entonces voy a trabajar ahora la vuelta 9, la última vuelta con este color, porque después voy a trabajar con el color negro. ¿Ya? Entonces en la vuelta 9 se va a trabajar de esta forma. 1, 2 y 3. 3 cadenas en la primera vareta. Voy a trabajar. Vareta 2. Vareta 3. Vareta 4. Y luego aquí voy a hacer. 1, 2, 3. 3 cadenas. Uno más. 4. Y le voy a dar un punto. Un punto picó en este lado y vuelvo a trabajar mis 4 varetas. 1, 2, 3, 4. 4 varetas. Y luego acá en este punto, siempre mi punto relieve. Así. Esta es mi vuelta 9, ¿ya? La vuelta 9. Esta es la última vuelta con este color. Claro que después se va a volver a trabajar con este color, con el color lila, pero como el vestido es matizado, estamos trabajando hasta la vuelta 9 con este color. Ya entonces esta es la vuelta 9, como le digo, ya tengo ahí mis 4 puntos varetas y ¿qué hago? 1, 2, 3, 4 cadenas, paso aquí en el centro haciendo un punto picó y vuelvo a trabajar aquí mismo las 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Y luego en el siguiente punto hago mi punto siempre por relieve. ¿Ya? Bien, entonces, amigas, terminamos así esta última vuelta 9. Bien, mis amigas, miren acá nuestro vestido de bruja. Hemos trabajado hasta ahí por todo. Hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas con nuestro color lila. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando también con el color más adelante. Entonces, estoy ahora con el color negro y siempre la parte de atrás. Acá está el hilo que lo he escondido a la hora que hemos hecho ya el punto deslizado. Y vamos a iniciar. Entonces, empiezo. 1, 2, aquí en este espacio. Voy a trabajar y empiezo con un punto bajo y luego 2 cadenas y aquí voy a hacer 2 varetas más la cadena, son 3. Separo con 2 cadenitas y trabajo 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, en ese lado, ya hay 1, 2 aquí. Entonces, ahora de acá, yo voy a trabajar en la misma altura que es este, acá, aquí, un punto vareta, miren, ahí, la misma altura. Entonces, ahora me tocaría trabajar acá, aquí, trabajar lo mismo, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Ahí. Ya, pero este acá le quiero dar, como estoy trabajando con el negro, vamos a darle 2 puntos acá, ya, de este punto vareta. Aquí le he dado 1 y 2. 2 puntos para trabajar en este con el negro en relieve 2 veces. Ahora sí, nuevamente trabajo acá. Ya, y hago 1, 2, 3 varetas y 2 cadenas de separación y 3 varetas.
Así. Y ahora acá en este punto, sabemos que es en 1, después del 2, que es 1, 2, acá. Aquí. Hacemos dos puntos varetas. Y nuevamente seguimos en el siguiente. Aquí. A trabajar. Bien, amiguitas, entonces ya les indiqué cómo trabajar esta vuelta con el negro, ¿sí? Fíjense bien. Entonces, lo trabajamos y luego seguimos explicando, ¿ya? Ya hemos trabajado, miren esta es la parte por dentro lo que estamos trabajando, todo el negro, toda la vuelta, estoy acá en el medio y aquí seguimos. Entonces, hago 1, 2, 3, mi primera vareta. La vareta 2, vareta 3. Estamos trabajando con tres varetas con el color negro. Hemos empezado con 3. Y nuevamente dos cadenas y vuelvo a trabajar dos varetas. 1, 2, 3. Y acá tengo dos puntos. El primero lo trabajo, relieve. Y trabajo el segundo, relieve. Así. Y vuelvo a trabajar aquí. En el medio, las tres varetas separadas con dos cadenas, tres varetas. 1, 2, 3. Y luego acá nuevamente los dos puntos que tengo, que lo trabajo punto relieve. 1 y el siguiente 2. Bien, entonces así trabajamos esta vuelta. ¿Ya? Al terminar, vamos a trabajar la siguiente vuelta. Vamos con negro. Bueno, la primera hemos trabajado con 3. Estamos en la segunda con 3. Y luego termino y trabajo la... Disculpen por favor el bullicio. Y luego trabajo y también la vuelta 3 también lo hago con 3. ¿Ya? Entonces lo terminamos. Ya miren ahí hemos terminado las tres vueltas con el negro. Ahí lo están viendo ustedes. Y ahora vamos a trabajar la vuelta 4 con el negro. ¿Ya? Entonces empezamos. 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta. Trabajo acá la vareta 2, vareta 3. Y acá voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Esa es la única diferencia que hay en esta vuelta 4. Después es igual el tejido que las anteriores vueltas. 3 vueltas, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas. Y luego trabajamos acá los dos puntos relieve. 1 y 2, los dos relieves que tenemos acá, ahí, y aquí nuevamente trabajamos 1, 2 y 3, y luego 3 cadenas de separación y volvemos a trabajar las 3 varetas. Esto, como les dije, es mi vuelta 4, ya. Entonces acá trabajamos aquí. Este vestido, les comento, también va a llevar base porque es un vestido que tiene mucho volumen. Bien, ahí está, ya, vuelta 4, lo finalizamos. Bien, terminamos así la vuelta y seguimos. Hasta ahí tenemos la vuelta 4. Vamos a trabajar ahora la vuelta 5. Aquí nosotros en la vuelta 5 vamos a trabajar de esta forma. 2, 3 varetas y aquí aumentamos uno más. 4. Separamos con dos cadenas y trabajamos 2. Ay, no, disculpen. Es 3 cadenas de separación, ¿ya? Separamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. 3 cadenas separamos y trabajamos nuevamente. 1, 2, 3. Y 4. Y acá tengo yo dos puntos relieve. Los dos puntos relieves se trabaja. Así. Miren bien. Y ahora voy a trabajar vuelta 4. Esta es la vuelta 5. Voy a trabajar 5, 6, 7. Y viendo si todavía tiene el vuelo. Aunque sí, porque no quiero que el vuelo disminuya. Todo lo contrario. Vamos a trabajar hasta la vuelta 8. ¿Ya? Avanzamos entonces hasta la vuelta 8 con 4 varetas, 3 cadenas, 4 varetas y 2 puntos en relieve. Lo avanzamos. Aquí estamos mostrando nuestro vestido, está puesto en nuestra base. Miren ustedes, ahí está.
Y esta es la parte del parte del tejido en negro que hemos trabajado. Ahí lo están viendo ustedes. Pero todavía falta. Nada más les estamos mostrando para que vean hasta dónde se ha avanzado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a trabajarle ya hasta la parte final con el color morado. Tiene vuelo. Miren ahí, por donde es necesario darle más vuelo ya. De acuerdo a lo que hemos trabajado. Ya, así que vamos a trabajar con el color lila nuevamente, ya con el lila de acá hasta que llegue a la parte final, ya. Entonces vamos a trabajar y también se va a trabajar, les comento, el mismo punto, ya es el mismo punto el que se va a trabajar. A ver, voy a bajar un poco la cámara para que puedan ustedes ahí observar. A ver, ahí ya. Entonces, en la parte de atrás, siempre inicio yo por la parte de atrás. Acá está, aquí está donde hice donde he hecho mi punto deslizado y he guardado el hilo, el escondido. Entonces acá, aquí en la parte de atrás sí que está el hilo, entonces vamos a trabajarlo y acá dejo acá y paso acá a este, ya mis amigas, aquí. Entonces aquí trabajo punto bajo y dos cadenas. Trabajo la misma cantidad, cuatro puntos varetas. Voy dos, voy tres y aquí cuatro. Separo también con tres cadenitas y vuelvo a trabajar las cuatro varetas. 1, 2, 3 y 4. Lo que yo les quiero decir es que miren el punto, estamos trabajándolo así como habíamos empezado también con el negro, después de dos vueltas, ahí igual, ya en la parte de atrás. Entonces aquí me toca hacer mi punto, acá dejo 1, 2, acá, en estos, un punto vareta en cada uno, 1, y en el siguiente que es este, pero antes, espérense acá. Antes de darle ese punto, vamos a separar con una cadenita, ¿ya? Separamos con una cadena y ahora sí. Aquí. Hacemos un punto vareta. En el siguiente, también un punto vareta. Y aquí separo con una cadena y trabajo. Dejo este y acá. Entonces en esta, a partir de ahora vamos a trabajar así como estamos mostrando, ya con una vareta que estamos separando dos cadenas y aquí mismo trabajamos las cuatro varetas, 3 y 4. Separo, ven, con una cadenita y en la parte de atrás cuento que me tocaría acá. Este es el primer punto que lo voy a trabajar. El siguiente que es este. Y separo con una cadena y vuelvo a trabajar. Miren, ya mis amigas, entonces así vamos a trabajar toda la vuelta, pero ya a partir de ahora ya nos vamos a aumentar acá los puntos. Ya tenemos 4, ya hemos probado con la base que tiene vuelo, entonces solamente vamos a trabajar el largo que necesitamos, posiblemente 5 vueltas o 6 vueltas, ya mis amigas. Entonces lo avanzamos, una vez ya que lo avanzo y les muestro a ustedes, ya acá está la base. Entonces, como les digo, acá está, este es lo que he avanzado, ven. Entonces, hasta donde necesito, ya, el largo que necesito, 5 o 6 vueltas aproximadamente voy a necesitar, ya mis amigas. Entonces, lo avanzamos y ya luego nos volvemos a ver, regresamos. Aquí lo tenemos puesto en nuestra base y lo hemos probado, miren, ya tengo la altura, como les dije a ustedes, trabajáramos todo el largo. Aquí le comento que he trabajado 8 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vueltas, ya, igual se trabajó también con el negro, 8 vueltas, ya. Entonces el largo del vestido, de nuestro vestido que está acá, ya está. Entonces vamos a trabajar ahora
lo que corresponde en la parte de acá arribita, ¿ya? Entonces sacamos la base y vamos a iniciar. Para esto voy a empezar a trabajar con el color negro. En la parte del cuello va a ser matizado negro, lila y negro, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Este es así, ya acá. Desde este punto empezamos y trabajo. Un punto bajo, dos cadenas. Luego le doy un punto vareta. Aquí separo con dos cadenas. Aquí le voy a dar nuevamente las dos varetas. En el mismo punto, ya ahí voy, uno, dos. Ahora en este punto siguiente voy a trabajar un punto así, un punto vareta, ya. Bueno, hay que separarlo mejor, hay que separarlo con una cadenita porque queremos que la parte del cuello, esta parte de acá, tenga un poco de vuelo. Entonces ahí lo trabajamos una cadena de separación y luego una cadena, y paso nuevamente al siguiente y vuelvo a trabajar dos varetas, dos cadenas, dos varetas, separo con una cadena, paso al siguiente, hago una vareta, separo con una cadena, y ahora aquí las cadenitas las voy a trabajar igual, dos varetas, dos cadenas, dos varetas, una cadena de separación, paso al siguiente punto, le doy una vareta, una cadena que separo, siguiente punto, una vareta, dos varetas en el mismo punto, separadas con dos cadenas, y trabajo dos varetas. Ahora separo con una cadena, nuevamente trabajo un punto vareta solo, separado con una cadena, y trabajo aquí lo mismo, dos puntos varetas, dos cadenas, dos puntos varetas. Bien, amiga, entonces esta parte del pollito lo terminamos ya con el color negro. Ya hemos terminado así, miren, la primera vuelta con el negro. Ahora voy a trabajar la segunda vuelta con el lila. Y luego voy a hacer la tercera vuelta y última con el color negro. Ya, entonces trabajamos con el lila. Nuevamente de acá de inicio. Y nosotros acá, en el centro. Aquí donde hemos empezado, trabajamos. Un punto bajo. Mis dos cadenas. Y ahí formo un punto vareta. Aquí trabajo un punto 2 y luego trabajo un punto 3. Separo con dos cadenas y vuelvo a trabajar dos varetas. 1, 2 y 3. Tres varetas. Este que está sobrando, este hilo, se corta. Ahora acá yo he separado con una cadena. Ahí, y este punto lo trabajo relieve, una cadena de separación y trabajo en el siguiente. Hago lo mismo, tres varetas, dos cadenas, tres varetas. Luego separo con una cadena y en el punto, este solito que está acá, lo trabajo
relieve, una cadena de separación y sigo trabajando. Bien, así entonces trabajamos con el color lila. Una vez que termino de trabajar este color lila, vamos a trabajar el color negro. Y lo vamos a trabajar igual, de la misma forma, con tres también, ¿ya? Con tres, igualito como está. Lo finalizamos. Bien, amigas lindas, ya miren acá, el cuello lo tenemos terminado, ¿sí? De nuestro vestido. Va quedando bellísimo el vestido con harto vuelo. Yo aquí ya le he realizado una manguita, como ustedes pueden ver. Y ahora voy a trabajar la otra manga, ¿ya? Entonces le voy a dar el paso a paso de una manga. Ya ustedes ya también lo harían la otra. Yo ya lo adelanté la manga para contar los puntos para poder realizar la manguita, ¿ya? Entonces les voy a dar el paso a paso de la manga de este vestido, de este lindo vestido. Bien, vamos a empezar entonces. A ver, contamos, estamos aquí, ¿ya? Y empezamos medio punto, un punto bajo y luego dos cadenas. Ahí son mi primera vareta. Trabajo. Vareta 2. Trabajo. Vareta 3. Ahora en este lado. 4. Volteo. Y trabajo estos puntos. Acá. A ver, tiene que salir por todo un total de 13 puntos, ¿ya? Porque en la manga que ya lo realicé, me ha salido 13 puntos que hemos trabajado. Ahí ya van 5. Siete, ocho, seguimos, nueve, con esta son 10, 11, 12 y 13. 13 puntos lo que tiene esta manga, ¿ya? 13 puntos. Aquí vamos nosotros a unir en la tercera cadenita con un punto deslizado y vuelvo a trabajar mis tres cadenas, que es mi primera vareta, y aquí voy a trabajar los 13 puntos varetas, ya voy a trabajar así como he trabajado acá. A ver, voy a trabajar 1 2 3 4 5 vueltas con 13 puntos varetas, ya lo avanzamos las 5 vueltas con 13 puntos varetas. Ya miren, acá hemos avanzado ya nuestras 5 vueltas, contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas. Vamos a trabajar ahora la vuelta 6. En esta vuelta 6 nosotros vamos a disminuir, ¿ya? Entonces, acá estamos trabajando normal, un punto, dos puntos, ¿ya? Entonces, acá, media vareta y media vareta. Ahí serían 3 puntos. 4. Después sigo normal, ¿ya? 6. Si tenía 13, al disminuir en la vuelta 6 voy a tener 12, ¿cierto? Bien, en esta vuelta tengo 12. Lo termino y luego trabajo la vuelta 7. Y trabajo en la 7, trabajo los 12 puntos. Avanzo hasta la vuelta 7. Hemos terminado así nuestra vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 6 disminuí 12 y en la vuelta 7 tengo 12 puntos. Ahora voy a trabajar la vuelta 8. Nuevamente en esta vuelta 8 voy a disminuir. Entonces
comenzamos, ahí tengo ya un punto, dos puntos, y aquí media vareta y media vareta, y tendría tres puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí por último 11, porque hemos disminuido. Aquí yo en la tercera cadenita lo cierro y trabajo 1, 2, 3, la siguiente vuelta con la misma cantidad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la última que voy a trabajar con los 11 puntos, con esa termino, ¿ya? Y teníamos así ya la manguita. Entonces, lo finalizamos. Bien, amigas, manguita terminada. Ustedes también así me van a terminar las dos mangas, ¿ya? Prácticamente, nuestro vestido ya está terminado. Bellísimo. Ahí lo están viendo. Lo que falta nada más es hacerle ya el sombrero. Pero antes de eso, aquí vamos a colocarles sus botones. Bueno, yo utilizo botones para el vestido, pero ustedes pueden ponerlo lo que deseen, quizá botones, quizá corchetes, quizá broches, quizá hay unos como tipo que, como si fueran que pegan, algo así, ¿cierto? Como no me acuerdo su nombre. Bueno, ahí ven ustedes que lo ponen, ¿sí? Para la parte de atrás. Yo, como lo ven, estoy que le coloco botones, ¿ya? Entonces, termino de colocarlo ya, los botones al vestido, y ya luego le coloco a la muñequita para mostrarles, ya puesto ya en su base, ¿ya? Entonces, luego nos vemos. Les quería mostrar algo, cómo coloco la manguita. Miren, un pedazo de plástico de bolsa, así, ¿ya? Así se coloca la manga, para que no haya problemas. Se utiliza plástico y la manguita ingresa fácilmente. Ahí está, ¿ve? Ahora sí. La muñeca es completa por si acaso, tiene piernitas. Entonces ahora sí voy a ponerlo a la base ya. Ya, y luego ya les voy a mostrar. Entonces estoy abrochándole aquí también. Lista, ya quedó preciosa ella. Ahí lo están viendo. Ahora sí, mis amigas, preciosa ella con su vestido. Miren, muy linda, ¿cierto? Quedó sinceramente este vestido de Halloween, el segundo vestido que hemos realizado en la semana. Precioso, más volumen que el primer vestido del cual les realicé. Bien, vamos a colocarla ahí, y ahí está ella, linda, linda, linda con su vestido de Halloween. Muy linda. Bien, amigas, entonces lo que falta nada más acá es hacerle su sombrerito, ¿ya? Ese sombrerito que lleva. Ponemos a un costado a nuestra bella doncella, preciosa ella, muy linda, para trabajarle el sombrerito. Quedó divino el vestido, sinceramente. Y tiene vuelo todavía, ¿eh? Tiene vuelo. Precioso, precioso, sinceramente, precioso. Muy lindo. Bien. Bajamos la cámara para trabajar entonces el sombrero. Lo vamos a trabajar con el negro y luego lo matizamos
al final con el color lila. O también lo podemos trabajar con lila, mejor creo. No, con negro, ¿cierto? Bueno, con negro, ¿ya? Porque también sería al contrario, lila y ponerle el negro. Bien, entonces vamos a iniciar. Hacemos, no, mejor con lila, de veras, para que resalte mejor. Sí, ya me animé, amigas. Con lila, ¿ya? El negro vamos a ponerle como detalles que va a llevar este sombrero, ¿ya? Bien, entonces empezamos. Aquí está un punto de inicio y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, con 4 nomás, ¿ya? Con 4, con 4. 4 cadenitas. Vamos a trabajar el sombrero de Halloween. Ahora vamos a la primera cadena. Y lo cierro. Ahí. Ahora acá. 1, 2. 2 cadenitas. Vamos a trabajar con puntos medios varetas. Porque si trabajáramos con varetas, el sombrero, les comento, la punta que lleva el sombrero declinaría. Ya, entonces con puntos medios varetas, ¿ya? Ahí serían 2 puntos. Seguimos. 3. 4. Cinco y 6 puntos medios varetas. Me voy acá a la segunda cadenita y le cierro. Esta es mi primera vuelta. Ahora trabajo 1 y 2. Me voy al segundo punto. A ver, mi segundo punto, que es este. Y aquí le doy media vareta y le doy un aumento. Me voy al siguiente punto y solamente trabajo media vareta. En el siguiente punto trabajo vareta, un aumento. Siguiente punto, solamente trabajo 1. En el siguiente trabajo media vareta, su aumento. Aquí ahora vamos a cerrar. Aquí ya cerramos. Ahora subo nuevamente 2 cadenas. Voy a poner un hilo para diferenciarlo, ¿sí? Entonces, en esta vuelta voy a trabajar mis puntos, un punto cada uno de ellos. Un punto medio vareta en cada uno. Así, miren. ¿Ven? Media vareta en cada uno. Así. ¿Ya? Así vamos a ir trabajando. ¿Ven? Punto medio vareta en cada uno. Y ahora, acá cerramos. A ver. En este cerramos. Y ahora en este siguiente voy a trabajar dejando un punto. Entonces acá ya trabajé mis 2 cadenitas y voy a pasar acá al siguiente. Acá en este siguiente voy a trabajar media vareta y voy a aumentar. En el siguiente voy a trabajar solamente un punto medio vareta. En el siguiente vuelvo a trabajar punto medio vareta más un aumento. Siguiente, uno solo. ¿Ya? Así vamos a trabajar entonces esta vuelta
Y luego que finalizo esta vuelta, la siguiente vuelta lo voy a trabajar puro puntos medio vareta, uno en cada uno. Ya avanzamos entonces esta vuelta y la siguiente. Ya lo avanzamos como le indicamos. Ahora acá, en esta vuelta nuevamente vamos a ir aumentando. 1 y 2. Paso aquí este siguiente punto. Trabajo medio vareta. Ahora, en el siguiente voy a trabajar media vareta y un aumento. Nuevamente. Media vareta. Siguiente. Media vareta. Siguiente. Media vareta. Más su aumento. Así lo trabajamos, ¿ya? Y nuevamente, después de que terminamos esta vuelta de aumento, vamos a trabajar la siguiente vuelta solamente puras medias varetas, ¿ya? Lo avanzamos. Trabajamos la vuelta con puras medias varetas. Nuevamente, en esta vuelta vamos a aumentar. Ahí hago mis dos cadenas, que es mi primera media vareta. Aquí trabajo la segunda media vareta y luego trabajo la tercera media vareta. En esta vuelta vamos a aumentar después de 3. Ya hice 3 y ahora hago en un solo punto media vareta y le hago un aumento. Miren, así. Ya, y nuevamente vuelvo a trabajar. 1, 2, 3. Y en este siguiente, media vareta más aumento. Bien, entonces yo voy a trabajar así toda la vuelta aumentando y luego le voy a trabajar una vuelta normal. ¿Ya? El punto, mis amigas, vamos a ir repitiendo. Después voy a trabajar con el hilo negro, ¿sí? Después que aumente acá y trabajé una vuelta normal de media vareta, voy a trabajar con el negro, aumentando después de 4 y luego una vuelta media vareta, ¿ya? Con el negro. Hasta ahí lo avanzamos y luego nos encontramos. Bien, amigas, trabajamos el negro y ya está en la cabecita de nuestra muñequita. Para que pueda ingresar bien, voy a darle dos vueltas con el color lila, pero mis amigas, no lo voy a aumentar, lo voy a trabajar tal y cual son los puntos, ya, para que quede bien en la cabecita. Entonces trabajamos dos vueltas con lila, ya, sin aumentar, parejo hacia abajo, ya, no aumentamos. Ya, mis amigas, hemos trabajado ahí, miren, las dos vueltas iguales, ya no hemos aumentado, hemos trabajado así. Y ahora acá lo que vamos a sacar es el alero ya a nuestro sombrero de Halloween. Entonces empezamos 1 y 2. En este mismo punto donde yo he trabajado dos cadenas, voy a aumentar con un punto media vareta. Para sacar el alero al sombrerito, a este sombrerito de Halloween, vamos a tener que aumentar en cada punto. Ya, mis amigas, un punto media vareta, un aumento. En el siguiente, lo mismo. Punto medio vareta y un aumento. Punto medio vareta, un aumento. Punto medio vareta, un aumento. Así. En cada uno vamos a ir aumentando, ¿ya? Entonces, lo terminamos. Hemos trabajado la vuelta, miren, aumentando. Y vamos a trabajar ahora la última vuelta. La última vuelta lo voy a trabajar con mi color negro. Vamos a empezar. Punto de inicio y empiezo. En cualquier lugar puedo iniciar, ya. Iniciamos por acá. Entonces, empezamos de esta manera. Miren ustedes. Hago un punto bajo, una cadena. Paso al siguiente punto, le doy un punto medio vareta. Al siguiente punto le voy a dar un punto medio vareta y aquí le voy a dar el aumento.
Nuevamente, hago un punto medio vareta. En el siguiente, punto medio vareta. Y en el siguiente, punto medio vareta más el aumento. Estamos aumentando después de dos puntitos de trabajar con medias varetas. Ya, entonces terminamos toda la vuelta. Bien, amigas, aquí ya terminamos entonces el sombrero y colocamos a nuestra bella muñeca. Ahí lo tienen. Preciosa nos quedó esta vestimenta de Halloween, vestido y sombrero Halloween. Muy, muy, muy preciosa. Sinceramente, mis amigas, siempre esperando que sea del agrado de todas ustedes. Siempre con cariño, trabajando para ustedes. ¿Sí? Ahí lo están viendo ustedes. Precioso. No le hemos puesto ningún tipo de decorado porque la verdad que para mí no es necesario decorar esta vestimenta de Halloween. Ahí lo tienen más lejos. El vestido completo, ahí lo están viendo. Precioso, precioso. Entonces nos quedó trabajado con lila y negro. Ahí está. Bellísimo, mis amigas. Bien, entonces ya feliz de complacerlas a ustedes. En unos instantes ya volvemos para despedirnos con esta belleza de vestido y sombrero. Vestimenta Halloween con cariño. Volvemos entonces para despedirnos. Regresamos. Así es, mis lindas amigas. Terminamos así ya de dar el paso a paso de este lindo vestido y sombrero Halloween. Ya vieron ustedes, nada complicado, el punto súper fácil. Se inició el aumento desde la cintura y de ahí se fue dando volumen al vestido. Tal como me lo habían pedido, que querían un vestido Halloween con más volumen, ¿sí? Y aquí siempre Sharmila para complacerle sus pedidos de ustedes, mis bellas amigas. Bien, ahora sí también decirles que visiten mis redes sociales. Tengo una página de Facebook, Nudos y Manualidades, y también me encuentro en Twitter. Debajo del tutorial ahí dejo mis redes sociales, ¿sí? También tengo mi otro canal, les comento, Artes y Creaciones Chantal. Ahí sale mi nena Chantal. También hacemos lo mismo, lo que son tejidos en vestimenta de muñequita, así como tejidos en los tapetes o llamados también carpetas y los caminos de mesa, ¿sí? Matizamos los trabajos también. Así que les invito también a visitar mi otro canal, Artes y Creaciones Chantal. Las redes sociales, como ya les dije, debajo del tutorial lo pueden ubicar, mis redes sociales. Y también agradecerles también desde ya los comentarios. Muchas gracias, sinceramente. Siempre yo feliz de complacerles con ganas, con superación hacia ustedes. Gracias por el apoyo al canal. A ti, amiga, que me estás mirando quizá por primera vez, te invito, suscríbete a este tu canal, Nudos y Manualidades. No lo dudes en suscribirte, ¿sí? Porque acá hacemos trabajos en variados tejidos, tanto en tejido manual como en tejido también manual, lo que es este en tejido de mano, ¿cierto? Y como lo que también es en los tejidos a crochet, ¿sí? Así que les invito, mis amigas, suscríbanse a este su canal. Y ahora sí, mis amigas lindas, Sharmila se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial. Vamos a seguir con los trabajos de vestimentas, les comento, ¿sí? Y nos quedó bellísimo, ¿cierto? Precioso. Bien, amigas lindas, nos vemos entonces hasta el próximo tutorial. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao, nos vemos.